広島の白浜司教です。この度名古屋教区で8月6日から8月15日までの10日間24時間の生体礼拝が行われて、私も12日の夕方のゴミさんを担当させていただきました。今のいろんな苦しみや困難がある中で、生体の奇跡はイエス様が身近にいてくださることを一番よく表している奇跡、大きな恵みだと思います。神様の愛と優しさ、共にいてくださることが一番よく表れている奇跡だと思います。この奇跡を私たちが大事にしていくためにも、これから聖体礼拝、そして店の中で御言葉を聞いてイエス様と一つになる聖体配慮を大事にしていくことができますように、この聖体礼拝の運動がミサを大事にする心とつながって世界中に広がっていきますように、特に日本の教会の中で聖体礼拝がミサを大事にする心とつながっていきますように、お祈りを続けていきたいと思います。島から来ました。本当にみんなの祈る姿を見て感動しました。私が残っている3日間、この10日間の間で3日間残っているのは、一緒になってあまりここで時間長くことできなかったけど、うちでご聖体の前でこの3日間毎日必ず7時間が礼拝したい、心を合わせてよろしくお願いします。横浜から来ました、煽っています。今回のイベント、とても素晴らしいイベントを地元の方が考えていただいて、そして施設のはじめとして皆さん一丸となってしてらっしゃる姿をとても感動しました。こういうイベントっていうか、こういう動きがですね、ご生態、そして、聖母の崇敬、とても大切なことが日本の教会の中で日常化しますようにと私は心から祈っています。皆さん そのとても一生懸命なさっていることでとても感動しています。ありがとうございます。 My name is Apostle John 林隆一郎、林隆一郎と言います。広島から来ました。 Ad Maiorem Dei Gloria、大いなる神の栄光のために。Buenos días. Queremos hacerle una invitación a toda la comunidad latina que vive aquí en Japón para que se acerquen aquí a Nagoya a la adoración eucarística que estamos haciendo por la paz. En este momento más que nunca necesitamos la oración por la paz. Y las personas que no pueden venir, que estén fuera del país o que se encuentren muy lejos de Nagoya, también pueden unirse a nosotros a través del link que aparece en esta adoración por la paz. Por favor, vengan, que aquí el Señor los espera. Chao. Hola, mi nombre es Katia. Vengo de la comunidad de Tokusashi, en Saitama. Vengo para acompañar al Señor aquí en Karamachi. Aunque son 10 días de adoración, por lo menos 3 días estoy aquí presente acompañando al Señor. Gracias y los invito a todos a participar. Gracias. Muy contenta de estar visitando esta iglesia por primera vez, la iglesia de Chicanamachi. También venimos a pedir todos pues, por la paz mundial, ¿no? Especialmente para que nuestro Padre Celestial primeramente a nosotros nos perdone, y también a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé un corazón grande, que nos dé un corazón manso como el de su Hijo Jesús, para que nosotros podamos vivir en paz y también esa paz y esa alegría contagiar a todos los que nos rodean, especialmente en nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros esposos, y solamente así pues el mundo va a tener paz, ¿no? Empezando por los hogares. Muchas gracias. Gracias por recibirnos en esta hermosa iglesia que tiene tanta historia y poder tener
la adoración a nuestro Señor, al cuerpo de Cristo, nuestro guía. Venimos desde el bloque de Saitama Oeste, de Saitama, de la diócesis de Saitama, de la iglesia, son 5 iglesias y muchísimas gracias por recibirnos ustedes con su bienvenida. Y para nosotros es una experiencia muy linda de poder tener esta adoración 24 horas del día. Es una experiencia que se está dando por primera vez en Japón, yo pienso, soy peruana y acá es la primera vez que he visto esto y ojalá que sea pues un ejemplo para todas las personas y para todas las curiosas en que nos acostumbren a conversar con nuestro Señor allí, dentro de nuestro corazón y allí, al lado, al frente. Gracias por el esfuerzo y pues aquí estamos, hasta mañana. Sí, yo también vengo de Saitama, me llamo Gómez, y sí, es entender y saber que Dios está ahí esperándonos y saber que lo que le pidamos, Él nos va a escuchar, y esta oración es por todos los latinos, todos los japoneses, y para que sea vengo desde Tokio y quiero hacerle la invitación a toda la comunidad latina para que vengan a Nagoya. Estamos en adoración perpetua por 10 días por la paz. Creo que en este momento Japón más que nunca necesita que haya paz. Así que si no puedes venir, por favor únete también al link que aparece porque lo estamos transmitiendo en vivo. Pero qué bonito sería que también dedicaras un momentico de tu tiempo y vinieras a estar con el amado, con el Señor.